Let us remain standing just for a moment while we read the word of the Lord. Permanezcamos de pie solo por un momento mientras leemos la palabra del Señor. You who would like to turn to the scripture reading tonight, turn to Matthew 12, beginning with the 38th verse. Ustedes que quisieran seguir en la lectura de la escritura en esta noche, abran en Mateo 12, empezando en el versículo 38. And there, then certain of the scribes and all the Pharisees answered, saying, Master...

pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. El hombre de Nineveh se levantará en el juicio con esta generación y lo condenará. because they repented at the preaching of Jonas. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. And behold, a greater than Jonas is here. Y he aquí más que Jonás en este lugar. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. And behold, a greater than is here. Y he aquí más que Salomón en este lugar. That heads. INCLINEMOS NUESTROS ROSTROS. Con nuestros rostros y corazones inclinados ante su presencia, ¿habrá alguna petición aquí en esta noche que les gustaría que fuera recordada en oración? Si es así, solo levanten sus manos e indiquen con eso, Dios escucha mi petición.

en esta noche es que tú te encuentres con nosotros para que podamos percibir tu presencia, sentirla en nuestro espíritu y saber que tú estás aquí. We feel that we can pour out our y en tu presencia sentimos que podemos derramar nuestros corazones en suplicación. Y mientras meditamos en ti, que podamos tener este gran sentir por la respuesta a nuestras oraciones, siendo que lo estamos pidiendo ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Me be seated. Pueden sentarse.

Encontramos aquí en el comienzo de nuestra escritura, en esta noche, donde se halla nuestro texto, que Jesús estaba discutiendo con los fariseos. Él los estaba reprendiendo debido a que ellos no lo habían entendido. a man that the theologians that had been trained looking forward for the time of his appearing and then when he arrived they misunderstood him and had called him a devil. un hombre para el cual los teólogos habían sido entrenados y esperaban el tiempo de su aparición y luego cuando él llegó ellos lo malentendieron y le llamaron un diablo. they said that the ministry he had was of the devil because he could discern the thoughts that were in their hearts. Ellos dijeron que el ministerio que él tenía era del diablo, porque él podía discernir los pensamientos que tenían en sus corazones. Y a raíz de esto, ellos le creyeron ser algún tipo de, de brujo o algo como un adivino. Y cualquiera sabe que esos son espíritus malignos. Then to call the work of God an evil spirit was blaspheming. Y entonces, llamar la obra de Dios un espíritu maligno era blasfemia. And he had told them he would forgive them for it because the Holy Spirit had not come as yet to tender up their hearts and to, to make them in condition so that they would understand God. Y él les había dicho que les perdonaría eso porque el Espíritu Santo todavía no había eh, venido para ablandar sus corazones y para, para ponerlos en condición para que entendieran a Dios. Hearts, sus corazones estaban muy apartados de Dios. Law, Todo lo que ellos sabían era la teología fría de la ley y aún no habían recibido el Espíritu Santo. But he said, "When the Holy Spirit has come and does the same thing to speak against that, it's never forgiven in this world nor the world to come." Pero él dijo cuando el Espíritu Santo haya venido y haga lo mismo, el hablar contra eso nunca será perdonado en este siglo ni en el venidero. Now I was thinking as I was reading this this afternoon and meditating upon it of how that. Y they one of them here come to him in a roundabout way and asked him, said master we would see a sign from thee y Yo estaba pensando mientras leía esto esta tarde y meditando sobre eso de cómo es que ellos uno de ellos vino a él en una manera indirecta y le preguntó dijo maestro deseamos ver de ti señal In other words the Jews were always to talk to believe signs en otras palabras, los judíos siempre fueron enseñados a creer señales. The Jews seek signs always. And the Greeks wisdom. Los judíos buscan señales siempre y los griegos sabiduría. We find that these Jews was upon a sign. Y nos damos cuenta que estos judíos estaban confiando en una señal. Now, what a, a very...

Jesus had, Jesus had given him the true, scriptural, messianic sign that was promised in the scripture. Jesús, Jesús le había dado la verdadera señal escritural del Mesías que fue prometida en la escritura. But he was looking for some other kind of a sign. Pero él estaba buscando alguna otra clase de señal. How true that stands with teachers of today, and people of today. y cuán cierto es eso aún para con los maestros de hoy en día y con la gente de hoy en día. they can see something that's solid and in the scripture promised by god for the day. ellos pueden ver algo que tiene fundamento sólido y está en la escritura prometido por dios para el día presente. and then they can see that but yet they are looking forward to something they want to see something else and not taking the sign of the time. Y aún pudiendo ver eso, sin embargo están esperando algo más. Ellos quieren ver algo distinto y no aceptan la señal del tiempo. Él les dijo en una ocasión, dijo, vosotros sabéis distinguir los cielos cuando está nublado. Tiene aréboles. say when it's and red, tomorrow be foul weather and so forth vosotros decís cuando está nublado y tiene arréboles, mañana habrá tempestad y así. Mas dijo: vosotros podéis distinguir las señales en los cielos, pero las señales del tiempo vosotros no entendéis porque verdaderamente la escritura había dicho que este mesías sería un profeta. Nosotros sabemos que la manera en que Dios hace las cosas es que siempre ha enviado un profeta para vindicar su mensaje. Never has Never will fail. Eso nunca ha fallado y jamás fallará. God cannot change his way. Dios no puede cambiar su manera, la que sea su primera decisión, eso siempre permanece así. What he says is true. Lo que él dice es verdad. Dios nunca lidió a través de grandes grupos, él siempre lidia con un individuo. Es ha a la gente de los gentiles por su nombre. Así es como Él ha sacado un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Simplemente un individuo, uno por aquí y otro por allá, para su nombre. Él lidia con individuos, no a base de grupos. Y encontramos que la razón por la que creen esto es que un profeta debe ser un testigo de Dios. Y encontramos que la razón por la cual ellos creían esto es que un profeta debe ser un testigo identificado por Dios. Porque cuando él decía algo y se cumplía, y hablaba otra vez y se cumplía, y lo que él decía Dios vindicaba que era verdad, entonces dijo él, oídlo a él, porque yo estoy con él. Now we find that Moses, who they claimed to believe in, had told them that the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. To him the people must hear. Ahora encontramos que Moisés, a quien ellos afirmaban creer, les había dicho, Profeta, os levantará el Señor vuestro Dios como yo, y a él debe el pueblo oír. And all that didn't believe this prophet would be cut off from the people. Y todos los que no le creyeran, a este profeta, serían desarraigados de entre el pueblo. We find that to be true. Encontramos que eso es la verdad. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a ellos él le dio la potestad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. How We find these Pharisees looking right and Sadducees upon exactly what the promise of God said that He would do, and there they was still seeking a sign. Encontramos a estos fariseos y saduceos mirándolo directamente, exactamente a lo que la promesa de Dios dijo que él haría, y ahí estaban ellos aún buscando una señal, not knowing that, that was the true Messiah sign that uh, he was to give. sin saber que esa era la verdadera señal mesiánica que él debía desplegar. Felipe la entendió cuando él le dijo dónde estuvo el día anterior. Él entendió que ese era el Mesías, dijo, tú eres el Cristo y tú eres el rey de Israel. And so he, he recognized that because he was given to that. Y entonces él reconoció eso porque él tenía entendimiento de eso. He was, Jesus said, no man can come to me except my father draws him. And all the father has given me will come to me. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Y todo lo que el padre me da vendrá a mí. No matter how much we try to get any other way, it's got to be God. No importa cuánto tratemos de entrar de alguna otra manera, tiene que ser Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el que hace la elección. Vosotros no me elegiste a mí, dijo Jesús, yo os elegí a vosotros. And now we find that the Antichrist in the last day will deceive all that dwells upon the earth whose names were not written in the Lamb's book of life from the foundation of the world. Y ahora encontramos que el Anticristo, en el último día, engañará a todos los que moran sobre la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Your name was put in God's book before the Lamb was slain. Su nombre fue puesto en el libro de Dios desde antes que el Cordero fuera inmolado. Cuando su programa entero fue extendido, cada uno de ustedes fue reconocido en ese programa porque tienen vida eterna. The word eternal never did begin and neither can it end. And you are an attribute of God's thinking before the world was ever created. La palabra eterno nunca comenzó y nunca puede terminar. Y ustedes son atributos del pensamiento de Dios antes que el mundo fuera creado. That's have life. Esa es la única manera de poder tener vida eterna. Y esa vida que Él estaba pensando respecto a usted está ahora mismo en usted. No, way to it. It's in there to stay. no hay manera de separarlo. Ahí está establecido.

When they had a, a question, someone dreamed a dream and there was no, uh, no a prophet there. They took him down to the temple where they had what they called the Urim Thundum. En el Antiguo Testamento, cuando ellos tenían una, una pregunta o alguien soñaba un sueño y no, no había profeta presente, ellos llevaban la persona al templo donde tenían lo que llamaban el Urim y Tumim. Your Bible teachers understand what I mean. It was the, the breastplate that Aaron wore. that had the 12 stones that represent the 12 tribes of Israel. Ustedes maestros de la Biblia entienden de lo que quiero decir. Era el el pectoral que usaba Aarón, el cual tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. They hung it up on a post. Tenían eso colgando sobre un poste. And then when this prophet or this dreamer or whatever it was told his vision or his dream, regardless of how real it seemed, y luego cuando este profeta o este soñador o lo que fuere, cuando él relataba su visión o su sueño, a pesar de lo verdadero que pareciera, si esas luces sobrenaturales no se iluminaban formando ese Urim y Tumim en ese pectoral, eso era rechazado. Dios lo rechazaba. There must be a supernatural sign from God to vindicate. Debía haber una señal sobrenatural de parte de Dios como vindicación. No matter how real, how deep it was in theology, how great it sounded, it still, if God's supernatural sign didn't vindicate it, it wasn't so to the Jew. No importando cuán real, cuán profundo fuera la teología. cuán grandioso sonara, no obstante, si la señal sobrenatural de Dios no lo vindicaba, para el judío no era cierto. Ahora, del Antiguo Testamento, el pectoral de Aarón fue eliminado con el pacto antiguo. Pero en el Nuevo Pacto, Dios permanece vigente con el Urim y Tumim. Es a saber si un profeta, soñador, teólogo o lo que sea llega a hablar algo que es contrario a la palabra y si Dios no le hace eco respaldándolo con la palabra, yo lo dejo quieto porque ese es el Urim y Tumim de Dios.

He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Still, uh, God don't need any Él permanece así. Dios no necesita ningún intérprete. Nosotros interpretamos. Nosotros decimos esto. Esto es eso y eso es, esto es aquello y de esa manera. God don't need an interpreter. He's his own interpreter. Dios no necesita intérprete. Él es su propio intérprete. God don't need us to interpret his word. Dios no necesita de nosotros para interpretar su palabra. La Biblia está escrita y ahí dice que no es de interpretación privada. En el principio Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Esa fue la interpretación de eso. Dios dijo, una virgen concebirá y ella concibió. Esa fue la interpretación de eso. It need to interpret. No se requiere de nadie para interpretar. Dios dijo que en este día estas cosas sucederían y están sucediendo. No se requiere de ninguna interpretación. it's god doing his own interpretation it happens es dios dando su propia interpretación Así si acontece. No matter how much we try to twist it and say it, it don't mean this and don't mean that it means just exactly and god's his own interpreter. no importa cuanta vuelta le queremos dar y decir no significa esto y no significa aquello significa eso exactamente y dios es su propio intérprete he vindicates his word and that's his interpretation of it because it's brought to pass. Él vindica su palabra y esa es su interpretación del asunto por cuanto llega a cumplimiento. Now we find these there in Matthew, the chapter, Ahora encontramos a estos hombres allí en Mateo el capítulo 12, versículos 38 al 40, y ellos le estaban preguntando, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él estaba reprendiéndolos debido a que ellos no le habían creído a él. Y el espíritu que estaba en él lo habían llamado un espíritu maligno. Y eso en su incredulidad debido a que ellos no podían identificarlo a él entre su, su clero.

y llamándolos de serpientes. Well, they him y pues ellos no podían identificarlo a él en ninguna parte. Y así que, ¿de dónde vino este hombre? Nosotros no sabemos de dónde viene. Y ellos no se dieron cuenta que ahí mismo estaba la propia señal de que él era el Mesías.

God, in always and all times, as always, gives spiritual gifts to His people. In tantas maneras y en todos los tiempos, Dios siempre ha dado dones espirituales a su pueblo. That's how He's identified and known by spiritual gifts. Así es como él es identificado y conocido a través de dones espirituales. And when God sends a spiritual gift to His people, and that spiritual gift is rejected.

cuando dios envía algo a la gente un don y ellos lo rechazan esa gente es rechazada por dios por haber rechazado la misericordia de dios. oh what a safety it would be tonight how much greater it would be than all the bomb shelters and, and all the places we could think of if this nation which is called a christian nation could accept the gift of god that's been given to it the great holy spirit poured out in these last days. Oh, qué seguridad sería en esta noche. Cuánto mejor sería que todos los refugios contra bombas y todos los lugares que nos pudiéramos imaginar si esta nación, la cual es llamada una nación cristiana, pudiera aceptar el don de Dios que le ha sido dado, el gran Espíritu Santo derramado en estos últimos días. Did, that, ¿Y cómo sería si esta nación aceptara eso? habría más seguridad que en cualquier cosa en la que ellos pudieran resguardarse. But it down, so left but chaos and Pero ellos lo rechazaron, así que no queda más sino caos y juicio. All ages he gave these great gifts. En cada edad, Él dio estos grandes dones espirituales. Y recuerda, siempre el venimiento de un don espiritual, un don verdadero, quiero hablar una noche sobre la voz del don, But if the Lord willing. Y noten también siempre en la venida de un don espiritual, un verdadero don, yo quisiera hablar una noche sobre la voz del don, si el Señor permite. But always these gifts are usually announced by prophets. Pero siempre, por lo regular, estos dones son anunciados por profetas. Y luego, cuando ves a un profeta subir a la That shows that judgment is at hand. Y cuando usted ve a un profeta que se levante en la escena, eso muestra que el juicio está a la mano. Ahora, es una señal cuando usted ve a un profeta identificado de Dios levantarse en la escena. En los días de Jeremiah, en los días de Daniel, en los días de... En los días de Jeremías, en los días de Daniel, en los días de, de Juan el Bautista, en los días del Señor Jesús y por todo el trayecto. Cuando un profeta llega a la escena, es tiempo en que Dios va a hablar su palabra. the nations reject it and then chaos sets in. las naciones lo rechazan y luego comienza el caos. that's the way it was in the changing of the church ages each time when the message was rejected. así fue en el cambio de las edades de la iglesia cada vez cuando el mensaje era rechazado. god giving these gifts and messages to the people and they turn them down then there's nothing left but judgment. Y Dios dando estos dones y mensajes a la gente y los rechazan, luego no queda más que juicio. God's just. He will not send he mercy. Dios es justo, él no enviará juicio sin antes ofrecer misericordia. Y la misericordia es prometida y cómo vendrá, pero la gente está tan confundida y en sus mentes y con tantos planes humanos que no lo reconocen. Y la misericordia es predicha y cómo vendrá. Pero la gente, por lo regular, está toda confundida en la mente por tantas artimañas variadas hechas por el hombre, al grado que no lo reconocen. And that's the way it y así es como siempre ocurre. Ahora encontramos que Él les dijo, la generación perversa y adúltera demanda señales. ¿Cuántas veces los incrédulos le han sacado provecho a esto, las señales escriturales, y no las creen? Dios siempre habla con señales. Él siempre lo ha hecho. Él siempre lo hará. Mientras exista un mundo, él aún hablará por señales espirituales. He's foretold they would come. Él ha predicho que vendrían. Ahora, muchos de los incrédulos se basan ahí, cuando él dijo, una generación mala y perversa, o débil y adúltera, demanda señales. Él estaba hablando In a compound prophecy here. Observen, él estaba hablando aquí en una profecía de doble sentido. Él también estaba diciéndoles que ellos eran una generación débil y adúltera. Y también diciéndoles que cualquier generación débil y adúltera o sea alguna que viniera recibiría una señal. notice he said a weak and adulterous generation seeketh after sign and there shall be no sign given to it but the sign of jonah fíjense él dijo la generación débil y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de jonás. for as jonah was in the belly of the whale for three days and nights son man porque como jonás estuvo en el vientre del gran pez por tres días y noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra por tres días y noches. qué estaba diciendo aquí?. Estaba diciendo aquí? he was saying that a wicked and a adulterous generation would receive the sign of the resurrection. Él estaba diciendo que una generación mala y adúltera recibiría la señal de la resurrección. ¿Y cuál otra edad hemos tenido, aparte de la que ahora tenemos, que fuera una generación mala, perversa, adúltera, rechazadora de Cristo?

Or its compound of meaning. Muchas veces la escritura tiene un significado común o compuesto. Como en Mateo 3, donde dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Now if you refer that back, it's to Hosea. Ahora, si ustedes buscan la referencia a eso, está en Oseas. Y él profetizó que de Egipto él llamó al hijo de Dios, el cual era Israel. Jacob was God's son, and he called him out of Egypt. That's where the reference runs you to. Jacob era el hijo de Dios, y él lo llamó a salir de Egipto. Ahí es donde nos enfoca la referencia pero también cristo era su hijo mayor y él lo llamó fuera siendo israel un tipo. y entonces siendo eso un tipo de rechazar a cristo en esa generación este acá es un tipo más grande. for esa generación que rechazó la resurrección, tenía perdón. Porque esa generación que rechazó la resurrección obtuvo perdón, pero esta generación que se burla del Espíritu Santo es imperdonable. Nosotros, más grave es para el que rechaza el Espíritu Santo que para el que rechazó a Jesucristo en los días de su carne en la tierra. Jesus said so, you speak against the Son of Man when they said he was a fortune teller or some evil spirit, said you speak against the Son of Man it shall be forgiven you. Jesus, así lo dijo, hablar contra el Hijo del Hombre cuando dijeron que él era un adivino o algún espíritu maligno, dijo, hablar contra el Hijo del Hombre le será perdonado. But whoever speaks a word against the Holy Ghost shall never be forgiven them in this world. pero cualquiera que hablare una palabra contra el espíritu santo nunca le será perdonado en este mundo. that is how the working of the holy ghost an evil unclean thing to see the work of god being done. o sea llamando la obra del espíritu santo una cosa impura y maligna cuando se ve la obra de dios llevándose a cabo yes jonah was a witness of the resurrection as he was in the belly of the whale for three days and nights. Sí, Jonás fue un testigo de la resurrección, siendo que estuvo en el vientre del gran pez por tres días y noches. Mucha gente trata de condenar a Jonás y dicen, oh, él, como es el dicho, él fue un Jonás. Jonás era un profeta. Él estaba caminando exactamente en la voluntad de Dios.

heredera juntamente con la esclava. Estas cosas tenían que suceder, pues fueron sombras y tipos de las cosas por venir. Ahora nos damos cuenta que él llega, después de hablar de Jonás, él llega a la edad de Salomón.

y ellos tuvieron un tiempo maravilloso God gave Solomon which was a son of David gave him a gift of discernment and that he could discern the thoughts in the people's heart Dios le dio a Salomón el cual era el hijo de David le dio un don de discernimiento y así él podía discernir los pensamientos en el corazón de la gente Aha that Hebrew standing there ought to recognize that Ahora, cómo ese hebreo parado allá debiera haber reconocido eso. Solomon, and yet here stood a than Salomón tenía un, un don de discernimiento y él podía discernir los pensamientos en sus corazones. Y todos aquellos se reunieron alrededor de Salomón. Y sin embargo, aquí estaba uno más grande que Salomón. Y Salomón era el hijo de David, pero él era un hijo menor de David, según la carne. Y Jesús era el hijo de David, según la simiente de promesa, la simiente real. Y ahí estaba parado uno más grande que Salomón haciendo lo mismo que hizo Salomón solo que siendo mayor que Salomón y ellos lo llamaron Belzebú. You see the of the Ven ustedes la interpretación de la escritura? No wonder he said what he did, a wicked and a adulterous generation will seek after a and they'll get it. The sign of the resurrection. Con razón, él dijo lo que dijo. La generación mala y adúltera demandará señal y la tendrán, la señal de la resurrección. In Solomon's age, there was a great revival on. Y en la edad de Salomón acontecía un gran avivamiento. Lo daré como en ilustración para que los niños puedan entenderlo. there was a great revival that was going on in the days of solomon. había un gran avivamiento que estaba aconteciendo en los días de salomón. god gave a gift and the whole nation rallied around it everybody come to it dios dio un don y la nación entera se reunió a raíz de eso todos vinieron a eso they believed in it wholeheartedly. ellos creyeron en eso de todo corazón. wouldn't that be a wonderful thing if it happened amongst the people tonight. Sería algo maravilloso si aconteciera entre la gente en esta noche. If all America, all call si toda América, toda la gente que dice ser cristiana, se reuniera alrededor del don de Dios en estos últimos días, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente. Ese es el don de Dios en este último día, el Espíritu Santo. Cristo en la forma de Espíritu, Él está aquí ahora con nosotros. ¿No sería maravilloso si todas las iglesias que profesan ser cristianas se reunieran alrededor de este gran don que Dios nos ha dado? ¿Por qué no es así? Es que lo tienen desviado en toda clase de ismos y credos y dogmas y no se puede distinguir nada. Exactly the way done it. Es exactamente la manera como siempre lo han hecho. Pero Dios prometió que sería aclarado, cuando menos para la simiente, en el tiempo del fin. Ahora,

Está tan agusanado internamente al grado que aún los comunistas tienen organizaciones anticomunistas para enterarse quiénes son. La cosa tiene que ser de esa manera. Pero dejen que regresen. No hace mucho en Finlandia, el hermano Lindsey, creo que él, él estuvo aquí anoche, estuvo conmigo cuando aconteció. Un muchachito que yo había visto en visión aquí fue resucitado de los muertos allá. Many of you, I guess, still haven't wrote your Bible as across the nation saying what he would look like, where he would be, and so forth. Me supongo que muchos de ustedes todavía lo tienen escrito en sus Biblias mientras yo cruzaba la nación diciendo cómo luciría él, dónde estaría y demás. He was up from the dead the of the y él fue resucitado de los muertos de acuerdo a la palabra del Señor. Been by an Había sido matado en un accidente de automóvil. Muchos de ustedes recuerdan el caso y estuve ahí cuando él fue resucitado de los muertos. Esa noche yendo hacia Mesoajali. So me el hermano Lindsay y yo y el hermano Moore y muchos de los hombres intentábamos llegar al Mesoajali donde admitieron solo a tantos miles y me permitieron hablarles a ellos luego los despedían y yo les hablaba a otros más en el camino hacia allá tenían cuatro o cinco cuadras que estaban todas acordanadas. y la gente estaba en las en las calles para vernos entrar y salir and y ahí había estado una muchachita en muletas, una pierna más corta que la otra, había sido sanada y muchas cosas habían sido obradas. Luego este muchachito que fue resucitado, eso salió en las noticias. Ellos no tienen rock and roll y esas cosas en Finlandia o no lo tenían en ese tiempo. Only news and things worthwhile. They had on radio. Solo había noticias y cosas que valían la pena, que tenían por la radio. And that went all the way down into Russia. Y eso se supo hasta Rusia. Your home, your si uno vive en Rusia y va a 40 millas de su hogar, de su lugar de nacimiento se requiere una visa para mostrar sus asuntos. Y la, la cortina de hierro estaba exactamente ahí. Nosotros fuimos caminando justo hasta ahí donde las ametralladoras estaban en la calle, en las afueras de Koopio. news y esa noche, esta noticia había llegado ahí, y las calles estaban apiladas por miles de millares de rusos. Ahí estaban esos soldados comunistas, soldados rusos, con esas pequeñas gorras redondas. And six boys. Y seis muchachitos finlandeses. Un poco después de esa guerra, no tenían edad suficiente ni para siquiera afeitarse, eran muchachos de caras lisas. Con botas grandes y grandes abrigos largos, caminando por la calle con estos sables y cosas, vigilando para que yo pudiera pasar a través de la multitud para lograr entrar. Ahí estaban parados esos rusos.

Cualquier cosa que haga que un ruso le dé palmadas a un finlandés, acabará con las guerras. They said, This we will receive Ellos dijeron, nosotros recibiremos algo así, un Dios que pueda resucitar a los muertos. Yes, what's the tonight, exactly. Amigos, ese es el problema de esta noche, exactamente. clergy la razón que se volvieron comunistas es porque el clero se ha apartado de la palabra de Dios. Ellos se llevaron todo el dinero y no tienen nada que dar a cambio, igual como una logia o alguna otra cosa. Eso es lo que está mal con el mundo. Y encontramos que en los días de Salomón, todos entonces encontramos que en los días de Salomón todos se estaban reuniendo alrededor de ese grandón que Salomón tenía de parte del Señor. And the were and going. Y la gente iba y venía. All the Las naciones todas temían a Israel. En vez de buscar guerra con ellos, les traían ofrendas de paz. They were not afraid so much of their man. They were afraid of that God that they were all in unity with. No era tanto que le temieran a sus hombres, pero le temían a ese Dios con el que todos estaban en unidad. Oh, what a thing that would be to this nation tonight if we'd all be in fear of God, if we'd all respect God and receive his gift of the Holy Ghost and rally around him. Oh, qué cosa sería para esta nación en esta noche si todos estuviéramos en el temor de Dios, si todos respetáramos a Dios y recibiéramos su don del Espíritu Santo y nos reuniéramos alrededor de eso. Toda iglesia acabaría con sus credos y los arrojarían a la calle y se postrarían en el altar y allí permanecerían hasta que el Espíritu Santo viniera para identificar su palabra en este día final. Algunos procuran decir, pues es solo para que lo reciban los judíos, no era más que eso. Pedro dijo en el día de Pentecostés Arrepentidos cada uno de vosotros y bautices en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y mientras haya simiente esperando en la tierra para ser llamada, hay un Espíritu Santo para llamarla. Eso es correcto. Eso continúa igual. But we find out when it comes it's rejected. Pero nos damos cuenta que cuando eso viene es rechazado. That's the reason the nation comes under condemnation. Esa es la razón que la nación se encuentra bajo condenación. Esa es la razón que las cosas acontecen como acontecen esta noche. We find in Solomon's time it wasn't so. Y encontramos que en el tiempo de Salomón no fue así. Todos ellos se reunieron alrededor de ese don de discernimiento que tenía Salomón. And the nations all feared God. Y todas las naciones temían a Dios. And it y las noticias fueron divulgadas por todas partes. Oh deberías venir a Israel. Su Dios ha levantado un don entre ellos y lo han hecho rey. And his wisdom is discernment is beyond human recognition. Y su sabiduría, su discernimiento, es más allá de la imaginación humana. Es más allá, está en las esferas de los dioses, dirían los paganos. Y no entendemos cómo es, pero Dios, su Dios, se ha representado en uno de sus creyentes, y lo han puesto en un trono, y todos ellos lo escuchan.

Era un país pagano. There, no a, a nice Ellos tenían una reina, que sin duda era una, una dama muy agradable. Y las nuevas llegaron a ella, que Dios estaba dando un gran avivamiento allá en la tierra de Israel y grandes cosas estaban aconteciendo. And they had a man up there anointed with the Spirit of their God that even his wisdom surpassed anything that man could think of. Y que allá tenían a un hombre ungido con el Espíritu de su Dios, y que su sabiduría aún sobrepasaba cualquier cosa que el hombre pudiera imaginar. You know, faith cometh by hearing, hearing the word of God. Saben, fe es por el oír, oyendo la palabra de Dios. That stirred her little heart. She began to think about it.

We have been up in Israel, and oh, it is marvelous! You should see it. Si, sí, Reina, nosotros hemos estado en Israel, y oh, es maravilloso. Usted debería verlo. There's nothing like it. It's beyond man's understanding. No hay nada semejante. Eso es más allá del entendimiento del hombre. You know, all of them are one accord. Every one of them's right around that gift that their God has given them, and they all believe it with one accord. ¿Sabe usted? Todos allá están en un acuerdo. Todos están ahí alrededor de ese don que su Dios les ha dado y todos lo creen en un acuerdo. Oh, it's the most thing, and with hell. oh es la cosa más grandiosa y no hay nada oculto. God just Dios simplemente lo revela todo. If any they got there. Si alguna nación empezara allá contra ellos, pues el Dios de ellos les revelaría por dónde vendrían y les tendrían una emboscada antes que llegaran. Oh, it was just a great revival going on. oh era simplemente un gran avivamiento aconteciendo. You know, Entonces, saben, la reina empezó a tener hambre de ver todo eso por sí misma. You know, there's something about it. Man knows that he come from somewhere.

Y es la Biblia. Es el único que nos dice. Y es el libro de Dios. Farm, es Dios mismo manifestado en forma de palabra, llamado una simiente. Esa simiente en la tierra correcta producirá toda promesa que Él hizo, porque es Dios mismo. But it has to be pero tiene que ser regada por fe para traerla a cumplimiento como cualquier otra simiente. The germ is in it. El germen está en ella. No, notice now. Noten, ahora noten bien. Encontramos que en todo esto la reina empezó a tener hambre y sed por Dios. Oh, si los dones de Dios solo crear

Para que puedan entender, lo daremos en drama para ellos, para que entiendan. Now remember, she was a pagan. Ahora recuerden, ella era una pagana. So this, queen, pagan Así que para hacer esto y siendo una reina, ella tendría que conseguir permiso de su sacerdote pagano para ir. And I can y puedo imaginarme viéndola llegar a donde estaba él y hacer sus venias y decir, Gran Santo Padre, tal y tal. Sabemos que los israelitas tienen un avivamiento allá y su Dios se ha representado en la forma de un hombre por medio de un gran don

para ir allá y visitar y ver esto por mí misma. Well, I can back. Pues ya puedo imaginarme su respuesta. Well, Nosotros no brindamos cooperación alguna en ese avivamiento, o oh, esa es la versión de 1964 al respecto. dicen que no nuestra denominación, no son de nuestro pueblo. Pero de todas maneras, ellos ellos dirían, ellos no pertenecen a nuestra dominación. Ellos no son de nuestra gente. We have nothing to do into it at all. You shall not go. Nosotros no tenemos nada en lo absoluto que ver con eso. Tú no puedes ir. And they're nothing but a bunch of, of cranks. Y ellos allá no son más que un lote de, de regañones. They hear all kinds of rumors about them coming through a red sea and all that kind of stuff. But there's nothing about it. Se oye toda clase de rumores acerca de que ellos pasaron a través de un mar rojo y toda esa clase de cosas, pero no hay nada al respecto. Aquí está nuestro gran Dios. Lo ves parado ahí junto a la pared. Ellos fueron fulano y fulano y tantas veces han hecho tal y tal. The queen went away la reina se fue disgustada.

Uh, persistent and perseverant como dije acerca de la mujercita anoche siendo persistente y perseverante see something gets a hold of you and you get a hold of something vean algo echa mano de usted y usted echa mano de algo like jacob the son of, of god jacob god's son got a hold of something one night and it got a hold of him Igual que Jacob, el hijo de, de Dios, Jacob, el hijo de Dios, echó mano de algo una noche y eso echó mano de él y él no lo dejó ir hasta que logró su propósito, recibir la bendición. That, that's the esa esa es la cosa real. Y cuando un hombre imita algo, nunca le funciona bien. But if you can get a hold of that something and that something get a hold of you. It's going to happen. Pero si usted puede echar mano de ese algo y ese algo echa mano de usted, va a haber resultados. You come here tonight for healing and let the Holy Spirit get a hold of you and you get a hold of it. You're going to get what you ask for. Si ustedes vienen aquí esta noche por sanidad y permiten al Espíritu Santo echar mano de ustedes y ustedes echan mano de él, ustedes van a recibir lo que piden. No hay manera de impedírselo a ustedes. You believing Jesus Christ and saving power a hold of Ustedes vinieron creyendo que Jesucristo salva, y mientras el poder salvador echa mano de ustedes y ustedes echan mano de Él, ustedes van a ser salvos. Si ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo echa mano de ustedes, y Él los bautiza y ustedes echan mano de Él, Ustedes no tendrán que moverse de su asiento. Él los llenará con su presencia ahí mismo donde están. As words, Hello, that got a Así como hizo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo oían. Algo se apoderó. Algo se apoderó de esa mujercita sirofenicia de la que hablamos anoche. No importaba cuántos obstáculos tuvo, ella de todas maneras iba a ir. Algo se apoderó de esta reina de la que estamos hablando en esta noche, una pagana, una idólatra. Así era esta sirofenicia, una griega, una pagana, adoradora de ídolos. Pero algo se apoderó de ellas y ellas echaron mano de algo. In the way. Siempre hay dificultades en el camino. Satanás arroja en el camino de todo lo que él pueda. Cuando él ve que está comenzando el verdadero movimiento de Dios, He'll do it to you. él lo hará con usted. Can, él pondrá en su camino todos los obstáculos que pueda. Remember, yes. Recuerden, la mujer tuvo muchos obstáculos, pero su fe no tuvo ninguno. Faith has no la fe no tiene obstáculo no hay nada que la pueda detener no importa lo que alguien más diga. if you got that right hold on god god's a right, right hold on you there could be 40 doctors standing here telling you he's dying and you wouldn't believe one word of it no sir no sir. Si usted se ha apoderado de Dios en la manera correcta y Dios se ha apoderado de usted correctamente, pudiera haber 40 doctores parados aquí diciéndole a usted que se está muriendo y usted no creería una sola palabra de eso. No, señor, no, señor. Pudiera haber 40 ministros parados aquí como los 400 de acá, oponiéndose. Si usted es un Micaías y ha echado mano de Dios, y Dios se ha apoderado de usted, y usted lo, lo ve vindicado en la palabra, no hay nada que va a detenerle. To there anyhow, got a hold of you. Usted se va a mantener firme de todas maneras, porque algo se ha apoderado de usted. Le fue revelado a esa mujercita que había un dios en alguna parte. I can see her, go read those yo puedo verla ir a leer esos pergaminos hebreos otra vez, enrollarlos y guardarlos en la, la vasija y luego regresa a ese sacerdote pagano y le dice, yo quiero decirle algo, Santo Padre. It might be soul, the My grandmother that idol. She read that catechism you got. Puede ser que así sea las cosas que usted está diciendo, pero mire, mi abuela adoró ese ídolo. Ella leyó ese catecismo que usted tiene. Mi bisabuela lo leyó. Mi madre lo leyó. Toda mi gente lo leyó. Todo se trata de algo que ya aconteció. I've never seen a move of it yet. Yo jamás he visto alguna manifestación de eso. Pero me dicen que tienen algo allá que es real, moviéndose ahora mismo. No alguna historia, sino algo que está aconteciendo ahora mismo. Ahora mira, diría él. Hija mía, si vas allá, te voy a excomulgar. Y tú no tienes negocios como reina asociándote con tal gente como esa. That same old devil still Ese mismo diablo todavía vive. No hay mejor grupo en todo el mundo en donde meterse uno que con una iglesia nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo. It's the best crowd. It's a, heavenly group. a mí no me importa dónde esté, si está en el callejón o donde sea que esté. Es el mejor grupo, es un grupo celestial. Notice believers who believe in God. Noten, creyentes que creen en Dios. Her heart was thumping heavy with anticipation. Su corazón estaba latiendo fuerte con anticipación. Ella quería ver.

Todo lo que usted me dice, y esos ídolos, y esos libros, y demás cosas, yo veo que usted continuamente habla y habla de algo, y eso nunca se ha movido. Yo jamás he visto una manifestación de todo eso. Yo quiero ver algo que sea real, y ella hizo los preparativos para ir. We today, right? Es una lástima que no tenemos más de esas reinas hoy en día, es verdad. So

Para ver la manera en que él había orado en los tiempos pasados. Si eso es así y él se ha identificado con este hombre como todos dicen que lo ha hecho, entonces ese sería Jehová. Y si era Jehová y él era el verdadero Dios, el Dios de los vivos, no alguna estatua o monumento de some creature que vivió o no vivió. Y si era Jehová y él era el verdadero Dios, el Dios de los vivos, no alguna estatua o monumento de alguna criatura que vivió o que no vivió, este era un Dios vivo, presente ahora mismo. Así que ella quería prepararse para ir. Now she said she packed up a lot of money. She took gold and myrrh and all. Ahora ella dijo, ella cargó mucho dinero. Ella llevó oro y mirra y oh incienso me supongo y plata y ella cargó los camellos con todo eso. Ahora ella dijo esto, yo voy a ir y yo voy y yo misma voy a investigarlo. And then if it's so I'll support it. Y entonces, si es así, yo lo apoyaré. Y si no es así, no tendré nada que ver con eso. You know, she could teach something. Yeah. Saben, ella podría enseñarle algo a los pentecostales. Muchos están apoyando programas que se ríen y se burlan de ustedes mismos. Ustedes patrocinan un programa radial que se burla de las cosas que ustedes mismos creen. Y esa es la verdad. Sí, señor, porque le suena bien. Seguro, hay camino que al hombre le parece derecho, dijo Jesús. Pero observenla, ella dijo: Si no es así, entonces yo puedo regresar con mis obsequios.

Jesucristo es lo que era, y Él siempre lo será, Él nunca cambia. La Biblia dice Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Encontramos entonces a la mujercita hablando de obstáculos. Luego esto pudo haberle pasado por la mente. Ahora recuerdo... Tengo que cruzar el desierto y es un viaje muy largo. Major from Israel from Palestine down into Sheba across the Sahara desert. Mi dando, desde Israel, desde Palestina hasta Saba, a través del desierto del Sahara. You would take a camel about I think the caravans take them 90 days, 3 months traveling constantly, to go from one place to the other. Le tomaría a un camello, aproximadamente creo, a las caravanas les tomaría 90 días, tres meses, viajando continuamente, para llegar de un lugar a otro. Three day, uh, three to go. Tres días, o sea, tres meses para ir. And you think she that hot y piensen, ella atravesó ese desierto caluroso. That across that hot desert all the way up here to find out... If this truly was God. Ella tenía eso en mente. Ella tenía que hacerlo, atravesar ese desierto calabroso hasta por acá para enterarse si esto verdaderamente era Dios. No honor Jesus said she'll stand with this generation and condemn it. Con razón Jesús dijo, ella se parará con esta generación y la condenará. She didn't have Cadillac air conditioned Cadillac and some people here in Dallas won't come across the street dear. Right? Ella no tenía un Cadillac con aire acondicionado y algunas personas aquí en Dallas ni siquiera cruzan la calle para oírlo. Esa es la verdad. Con razón ella se levantará en los últimos días. Pero estos sí se paran en alguna parte para criticar y lo hacen en cualquier parte dijo ella vendrá de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y más que Salomón está aquí. Notice she had that to her. Fíjense, Ella tenía que enfrentar eso. She probably had to travel by night. So hot on the desert. Ella probablemente tuvo que viajar de noche por tanto calor en el desierto. The direct rays of the sun upon that Sahara desert take the hydranophobia. Right of And there she had to travel maybe by night. Los rayos directos del sol en ese desierto del Sahara le quemarían la piel a uno de inmediato y allí tenían que viajar quizás de noche. Otra cosa, recuerden, ella estaba cargada con ofrendas y cosas. Of Los hijos de Ismael eran hombres veloces a caballo, ellos eran ladrones en el desierto. How easy would it have been for our Ishmael's children to come in like a flood and cut them two or three little eunuchs she had with her, a little group of soldiers, eunuchs, and her little maids? Qué fácil hubiera sido para los hijos de Ismael entrar como diluvio y apuñalar a esos dos o tres eunucos que ella tenía acompañándola, ese pequeño grupo de soldados, eunucos y sus criadas. Cut them down and let them lay there and packed off tens of thousands, times thousands of dollars worth of jewels.

pero hay algo al respecto, si hay determinación en su corazón para ver a Dios, si algo ha echado mano de usted, a usted no le molesta ningún peligro, no conoce derrota alguna. Hay algo, usted va a recibirlo de todas maneras, sin importar la dificultad que sea. Sure, like Seguro, parecía como una situación ideal para los ladrones. Any of them could have come, but... She didn't take the thought of any danger. Cualquiera de ellos pudo haber venido, pero ella no se preocupó en pensar de ningún peligro. Ella no se preocupó si podía levantarse y caminar como alguien temeroso de levantarse de una cama o de un catre o alguna otra cosa. Yo no sé, temo hacerlo.

Así que sería ella recibida, sería bienvenida en la reunión. She asked to come. Holy A ella no se le pidió que viniera. El Espíritu Santo obró en ella para que viniera. Así que él era el que estaba guiando. Entonces para satisfacer ese sentir que ella tenía lo cual ella anhelaba saber. Remember, it's your life. Recuerden, es su vida. It was her life. Esa era la vida de ella. Uno tiene una sola oportunidad para arreglarlo, y quizás en esta noche sea su última oportunidad. You turn down tonight, you may not have si usted rechaza a Cristo en esta noche, quizás no tenga otra oportunidad. Her last opportunity she realized that y esa pudo haber sido la última oportunidad para ella ella estaba consciente de eso was her cold form religion she had all right or was that truly a living god seria correcta la religión fría y formal que ella tenía o verdaderamente existía un dios viviente she'd seen nothing in her own religion but she'd heard there was something in the other one and she'd read of what it was ella no había visto nada en su propia religión, pero había oído que había algo allá en la otra y ella había leído de lo que él era. She to see was her life ella quería ver, era su propia vida la que estaba en riesgo. Y es mi vida en esta noche. Yo tengo que afrontar esto. To to so to to Yo tendré que llegar al juicio y, y también ustedes tendrán que llegar al juicio.

whether you're a church member or whether you're not that has nothing to do with it you're going to answer anyhow and you better be dead sure of it. ya sea miembro de iglesia o no nada tiene que ver de todas maneras van a rendir cuentas y es mejor que estén absolutamente seguros de eso. check your experience with god see if something really has got a hold of you that brings you back to this word away from creeds and forms and so forth. revisen su experiencia con dios. Vean si verdaderamente algo se ha apoderado de ustedes, que los trae de nuevo a esta palabra, apartándolos de credos y formas y todo eso. He to Él lo prometió en los últimos días, que habría otra vez un volver de los corazones de los hijos hacia los padres, y nosotros creemos eso. Notice, Fíjense, nosotros lo encontramos ahora en este día. And she take no thought of fear or anything was to bother She wasn't thinking about that. Y ella no se preocupó con temor ni nada que le molestara. Ella no estaba pensando en eso. The idea was she wanted to find out if it was real or not. So across the desert she went. El objetivo era que ella quería averiguar si aquello era real o no. Así que salió a cruzar el desierto. And not, she had a hard time doing it. Y no, ella pasó momentos difíciles en lograrlo. Cualquier cosa que usted tenga, ese es el problema con nosotros, los pentecostales. Todo se nos ha sido presentado en una bandeja, todo cuanto queramos. Si el pastor no llega justamente a tiempo, yo dejaré las asambleas y me uniré a la Iglesia de Dios. And, uh, you know, it's just, we just y ustedes saben, es solo simplemente estamos tan mimados. Me, an old salt one time from the sea. me hace recordar que había un marinero anciano llegando del mar. It, y para allá fue un poeta que nunca había visto el mar. Él había escrito respecto al mar, pero nunca lo había visto.

Las gaviotas cantando, el cielo azul reflejado en el mar. El marinero anciano echó bocanadas con su pipa cuatro o cinco veces, miró hacia abajo y escupió. Dijo: Yo ahí nací hace 70 años. Yo no le veo nada de atractivo. Él había vivido ahí tanto tiempo que le había llegado a ser común. Y así es con nosotros en esta noche. So Hemos vivido en la presencia de Dios tanto tiempo al grado que ha llegado a ser común para nosotros. Debiéramos despertar y darnos cuenta que Jesucristo está vivo y ha resucitado de los muertos. This is all todo esto iba a ser una nueva experiencia para esta reina. She was she to see it. Ella era persistente, ella quería verlo. To to Ciertamente ella fue persistente, ella tuvo que persistir para salir de su nación. She had all of her she had to leave ella tenía todo su prestigio, lo cual tuvo que dejar atrás card society and all she belonged to all the stitch and sew circles and things that she belonged to as a queen all the celebrity that she knew que de toda su sociedad de naipes y todo lo que ella pertenecía todos los círculos de costura y puntada y demás cosas a las que ella pertenecía como reina toda la celebridad que ella conocía. she'll be a laughing stock to that group ella sería un asmr para ese grupo. but well, what difference did it make to her it was her soul. ¿Pero qué tanto le importaba a ella? Era su alma. It's your soul. It's my soul. Es el alma suya, es el alma mía. Baptist, Oneness, Tunis, Thrinus, ¿Qué tanto le importa el metodista, bautista, presbiteriano, o de la unidad, los que creen en dos, los que creen en tres, o lo que sea? Es alma es Dios que es mi alma la que interesa, es su alma la que interesa, es la palabra de Dios siendo vindicada. La vemos ahí, que para ella no tenía mucha importancia lo que alguien más pudiera decir, o lo que dijera la celebridad, o aún sus amigos, si ella tuviera que dejar todo lo que había en el mundo. Si era real, ella estaba dispuesta a ir hacia eso. she'd give her kingdom anything else if it was real she wanted to find god there was something in her heart. ella daría su reino o cualquier cosa si eso era real ella quería encontrar a dios había algo en su corazón. we find out across the desert she came. nos damos cuenta que ella vino cruzando el desierto. finally day after day ninety days three months the caravan finally arrived at the gate. Finalmente, día tras día, 90 días, tres meses, la caravana finalmente llegó a la puerta. Now she never come like a lot of Ahora bien, ella no llegó como llega mucha gente a las reuniones hoy en día. Say, <coughs> <they> <coughs> had, mm -hmm. well, Muchos vienen y dicen, ah, yo eh, he oído que tienen a, alguien me dijo que tenían, ajá, pues iré allá. And they'll sit down just for a moment. Y se sientan solo por un momento. Watch them. You see them everywhere. Obsérvenlos, uno los ve en todas partes. Ellos dirán la primera palabra que él diga que sea contraria a mi creencia y con eso salen corriendo por la puerta. I'll never go back to hear another one again. Jamás regresaré a oír a otro. You see, they just don't sit long Vean, simplemente no se quedan lo suficiente. Eso es. ¿Qué de la ocasión cuando Jesús, cuando Él estuvo sentado ahí frente a sus setenta? Él, él tenía setenta y tenía a toda la multitud. Él era un gran hombre. Él era un profeta, decían ellos. El profeta de Galilea. Un día miró a gran que estaba he said except you eat the flesh of the son of man and drink his blood you have no life in you un día él miró sobre esa gran multitud que le seguía y dijo si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros. could you imagine the physicians setting out there what they said about that man. pudieran ustedes imaginarse a los médicos sentados ahí lo que dijeron acerca de ese hombre. why well, he'll make vampires out of us drink his blood and eat his flesh. Pues Él hará vampiros de nosotros. Beber su sangre y comer su carne. Él no lo explicó. Él no tenía que explicarlo. Él tenía que desprender los parásitos que tenía alrededor. Book, away, no en vez de procurar mimar y poner sus nombres en un libro, Él los estaba sacudiendo y desprendiendo. No le hacían falta. So we find out there he was. He said, except he never explained it. Así nos damos cuenta. Ahí estaba. Él dijo, si no, él no lo explicó. Watch, those disciples sat still. They never said nothing. Miren, esos discípulos se quedaron quietos. Ellos no dijeron nada. I see the doctor and see the Pharisees. Said, see, the man's out of his mind. He's crazy. will to cut up his body now and eat it and drink his blood. Human vampire. Veo al doctor y veo a los fariseos diciendo, miren.

entonces él miró a esos teólogos sentados a su alrededor, los 70, y dijo: ¿Qué diréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo al cielo de donde él vino? Esos doctores de divinidad, mirando por todos lados, dijeron: ¿El Hijo del Hombre ascendiendo al cielo de donde vino? Well, we

Y este hijo del hombre, ¿de dónde vino? El vino de Nazaret. This is too much for us. Away they went. Esto ya es demasiado para nosotros. Se marcharon. He still didn't it. ¿Sí? Él aún no lo explicó. Ven. Él miró y miró alrededor a los doce y dijo: ¿Queréis acaso iros también? Ahora, ellos pudieron But something had hold of them. They know. Ahora, ellos tampoco lo podían explicar, pero algo se había apoderado de ellos, ven, ellos sabían. Entonces fue cuando Pedro pronunció esas famosas palabras, Señor, hemos visto la escritura vindicada en ti, ¿a dónde iríamos? We know that thou hast the words of life, thou art the fountain of life. We are satisfied of this. Sabemos que tú tienes las palabras de vida. Tú eres la fuente de vida. Estamos satisfechos con esto. Jesus said, I chose twelve. I mean, one of you is a devil. Jesús dijo, yo escogí a doce de ustedes, y uno de ustedes es un diablo. He yeah, had no bones and polishing and bathing and pat him on the back and baptize him secretly or something or another. Ven, él no andaba con rodeos, ni puliendo, ni mimando, ni dándoles palmadas en la espalda, ni bautizándolos secretamente o alguna otra cosa. Él era Dios hecho carne en la tierra, él era la palabra de Dios vindicada. Come, y aquellos que tenían hambre vinieron, los que no tenían hambre no podían venir. So dijo todo lo que el padre me ha dado vendrá entonces cómo pueden venir si él no lo ha dado si no ha sido dado Now, we find this queen. She ahora fíjense encontramos a esta reina ella finalmente llegó She wait just like those did. ella no esperó como aquella gente algunos la siguieron Siempre hay tres clases de gente, creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. El incrédulo se levantará y se va. El manufacturado permanecerá por largo tiempo. Ahí estaban los tres. El incrédulo, la multitud. El manufacturado, el grupo que lo rechazó por último. But there was a genuine believer who could not explain it. They know nothing about it, but they know that he was the word. That settled it. Pero había un creyente genuino que no podía explicarlo. Ellos no sabían nada al respecto, pero ellos sabían que él era la palabra. Eso lo concluyó. There we find the little queen. Ahí encontramos a la reina. She brought a whole lot of food, many pieces of bread and a lot of stuff. She brought her tents and things. Ella había traído mucho alimento, mucho pan y muchas cosas. Ella trajo sus tiendas y demás cosas. She her ella bajó todas las cosas de los camellos, allá afuera en el patio, en las cortes del templo. Y ella armó sus tiendas e hizo preparativos para quedarse hasta que estuviera convencida si era correcto o errado. No cabe duda que día tras día ella había leído esas escrituras. En la noche, probablemente ellos tenían que viajar de noche. En el día, ella entonces se sentaba bajo esas palmas en los oasis en el desierto y leía de lo que era Jehová, lo que él debería ser ella ahora reconocería a jehová si él estaba en ese hombre ella reconocería su acción ella sabría si era correcto o no. So she is all posted in the scripture. así que ella estaba al tanto con respecto a la escritura. she didn't go there and say now if he says anything different what my priest says i'll just pick up my camels and go away. Ella no fue allá para decir: ahora si él dice algo diferente a lo que dice mi sacerdote, yo arreglaré mis camellos y me iré. She was going to stay till she was convinced. Ella se iba a quedar hasta estar convencida. Oh, si hombres y mujeres tan solo hicieran eso hoy, tomar la escritura. si estas cosas que para esta hora que estamos y ver si el Espíritu Santo es para hoy o no. Investigar si estas cosas de las que hablamos son predichas para esta hora en que estamos. Ella sí lo hizo. Esa es la razón que Jesús dijo que el nombre de ella es infalible. No infalible, sino inmortal. She'll stand in the day of judgment and condemn Dallas, Texas. Ella se parará en el día del juicio y condenará a Dallas, Texas. Ella condenará a los Estados Unidos en el día del juicio. Or she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. A resurrected Jesus Christ is here. in the power of his resurrection. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón está aquí, un Jesucristo resucitado está aquí en el poder de su resurrección. Fíjense, y ella armó sus tiendas. Yo puedo imaginarme esa mañana, ahora a causa de los niños las campanas sonaron tocaron las trompetas y dieron comienzo al culto ellos tenían servicio todos los días piénselo a ellos les encantaba ir a la iglesia todos los días así que el culto comenzó me imagino que esta reina se fue muy allá en la parte de atrás y se sentó y y después de un rato, todas las trompetas habían sonado, los himnos fueron cantados y todo. Después de un rato salió el pastor Salomón y se sentó. ¿Cómo era que toda la gente lo respetaba? Porque lo amaban. Él era el siervo de Dios. Y ellos salían, no había uno diciendo, ah, si tan solo fuera esto si tan solo él perteneciera a mi grupo. no había un solo grupo y eran, y eran ellos así que ahí estaban. y entonces nos damos cuenta alguien pasó y de repente Salomón reveló el secreto de su corazón. imagine little la reina now wait espera un minute. My, that sounded real. Me imagino que la reina dijo: "Ahora un momento, ven". Oh, eso sonó muy auténtico. El siguiente pasó, encontró lo mismo. Oh, su corazón comenzó a saltar. Ella quedó maravillada. So she must have got a card Así que ella debe haber conseguido una tarjeta de oración y esperó. Un momento, disculpen esa expresión, pero ustedes saben, es solo para afirmar la idea, ¿ven? She might have got a card and she waited. Ella pudo haber recibido una tarjeta y ella esperó. Un día su tarjeta fue llamada y ella vino delante del Espíritu Santo que estaba obrando a través de Salomón. Y la Biblia dijo there was nothing hid from solomon y la biblia dice que nada hubo oculto para salomón. the great holy spirit revealed everything that she had need to hear he revealed. el gran espíritu santo reveló todo lo que ella tenía necesidad de oír él se lo reveló. and here was the holy Spirit's fullness in jesus christ doing the same thing in those pharisees saying show us a sign. Y aquí estaba el Espíritu Santo, su plenitud en Jesucristo, haciendo lo mismo, y esos fariseos diciendo, muéstranos una señal. Be this or that. Sana a este hombre aquí, haz esto, y di esto, y ¿qué será esto o aquello? See? They just don't understand. Ven, ellos simplemente no entienden. Esta reina parada ahí, y la Biblia dice que nada hubo oculto para Salomón. Él reveló todas las cosas que ella tenía necesidad de saber. Él le dijo todo al respecto. Y cuando así fue, ella no tuvo que tomar la palabra de alguien más. Ella lo había observado y ella lo creyó. Then she turned to the audience. Entonces ella se dio la vuelta hacia la audiencia y dijo, todo lo que oí cuando lo oí, quedé pensando. Pero todo lo que oí, así es, y hasta más de lo que oí, así es. See, it was her turn. She had seen it. Ven, ahora le tocaba a ella, ella lo había visto. It was worked on her. Había sido obrado en ella. She knew it was real. Ella sabía que era real. And she said, "Blessed be the Lord God who has made you His servant. Blessed be the." Y ella dijo, "Bienaventurado sea el Señor Dios que te ha hecho su siervo. Bendito sea él." What was it? Que The poor little woman had lived under all those creeds and idols, and one time in her hungry heart. La pobre mujercita había vivido allí con todos esos credos e ídolos, y una vez en su corazón hambriento. Any real wants to see God in Cualquier verdadero creyente desea ver a Dios en acción. If he ever was God, he still God. Si alguna vez Él fue Dios, Él aún es Dios. real.

a esta, lo que sea, venga a esta, a esto, aquello y lo otro, y toda clase de sensaciones y cosas. Seguramente el mundo debería estar hambriento esta noche por algo real, por algo que es genuino. Not some mythic bunch of no algo místico de sangre fluyendo o rasguños o aceite o algo que ni es escritural sino a un jesucristo real quien prometió vivir en su pueblo en estos últimos días y haría las cosas que él hizo. something that the scripture says would take place in these days algo que las escrituras dicen que acontecerían en estos días. Todos estos pequeños credos, pues si ustedes saben nuestro credo, ustedes saben, ven, ustedes ustedes están mirando hacia atrás a lo que el señor Lutero dijo, un gran hombre en su día, seguro. Es igual que algunas de estas mujeres aquí, de 75 años, tratando de ser de 16, recordando atrás y tratando de vestirse como cuando tenían 16. Se cortan el cabello y usan pantalones cortos y hacen... Cualquiera que maneje mirando solo en el retrovisor sufre un accidente. Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día, que está mirando en el retrovisor a lo que ya fue. Con razón está accidentada. Nunca. Pablo dijo, prosigo a la meta del supremo llamamiento, yo salgo, voy hacia adelante. Yo sé que el señor Moody fue un gran hombre, el señor Wesley fue un gran hombre, el movimiento pentecostal, el movimiento bautista, fueron tremendos, pero sigamos adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo.

¿Qué si Wesley hubiera mirado hacia atrás viendo lo que Lutero? Pero él no miró a lo que dijo Lutero, él miró a lo que decía Dios. ¿Qué si los pentecostales hubiera, hubiesen mirado hacia atrás a los metodistas? ¿Ven dónde hubieran estado ustedes? You the same thing you organize and cramped it down, you can't move anywhere. Ahí lo tienen, la misma cosa. Ustedes se organizaron y lo apiñaron, no dejando lugar hacia dónde moverse. Ahora el Espíritu de Dios simplemente se va, llevándolo a alguna otra parte. Cada vez que lo hacen, un sistema hecho por el hombre, donde se emocionan todos de esa manera, es otra vez como la contradicción de Corea. Como Datán y ellos querían reunir un gran número de hombres y formar una organización. Dios dijo a Moisés, apártate de ellos y yo los tragaré en la tierra. Y ese era un tipo de la jornada de hoy en día. Y ustedes lo saben, en el camino a la tierra prometida. There they was. They that It's that way. Y ahí estaban. Ellos no podían creer ese mensaje ungido de Dios que estaba avanzando. Y ellos querían comenzar algo por su cuenta. Siempre es de esa manera. Israel's most rational move they ever made when they rejected grace in Exodus 19 and took the law. El paso más imprudente que jamás dio Israel fue cuando rechazaron la gracia en Éxodo 19 y aceptaron la ley. Made the y Datán cometió el error más terrible cuando él dijo, Moisés, aquí hay más líderes aparte de ti. And, and y, y él ya había sido vindicado que era la palabra manifestada de Dios.

right. allí es, es donde ha llegado la iglesia correcto. oh church of the living god don't you want to see something real something real oh iglesia del dios viviente no quieren ver algo real algo real a little story before praying for the sick una corta historia antes de orar por los enfermos. i like to hunt my mother you know is she her mother drawed the pension she's a cherokee indian. A mí me encanta la cacería. Mi mamá, ustedes saben, es ella, o sea, su madre, recibía una pensión. Ella era india cheroqués. Yo y mi conversión no me quitó de mí el amor por el bosque. A mí me gusta. Ahí es donde uno ve a Dios. God, Ahí es donde primero vi a Dios, allá en el bosque. Ahí es donde él se encuentra con nosotros. Ahí es donde él habla. Ahí es donde me encontraron esos siete ángeles en Señores, ¿qué hora es? El hermano Borders y yo estábamos sentados allá el otro día cuando aquello descendió, parados más bien, un torbellino de los cielos y aún cortó las rocas justo encima de donde yo estaba parado y lo que él dijo ven there, all, of, Terry, believe, y ahí oh muchos hombres el hermano Southman aquí en alguna parte uno de los eh, Terry creo por aquí estaban presentes en ese momento y todo eso uno lo ve a él allá en el campo a mí me gusta cazar. Yo hago eso solo para salir, no por matar los animales, sino solo para estar en el bosque. Yo antes salía de cacería con una persona allá en Nueva York, allá en New Hampshire, mejor dicho. Él era un un buen cazador. His name was He was an Su nombre era Bert. Él era un británico. Y él, o sea, sus padres establecieron o talaron eso, lo que llaman Jefferson Notch por ahí, y hasta Carol Notch, y separaron eso en tiempos pasados. Y en él también hay un poquito de indio. Pero era uno de los mejores para disparar que jamás he visto y uno de los mejores cazadores. Uno no tenía que preocuparse de salir a buscarlo, él sabía dónde estaba. A mí me gustaba cazar allá el venado de cola blanca. Y yo iba cada otoño y cazaba. era un gran pero era el más cruel que mi vida. Y él era tan buen cazador, pero era el hombre más cruel que jamás he conocido en mi vida. He had eyes like a lizard, and he just... Él tenía ojos como los de una lagartija, y él solo... -like. Well, he had that eye. De esa clase, ustedes saben cómo las mujeres procuran hoy pintarse los ojos, así como una lagartija, pues él en realidad tenía esa clase de ojos y para mí no tiene apariencia de humano y así que a mí a mí como que siempre me desagradaba mirarlo él era de un aspecto tan repelente por ser así ustedes saben mirando por esos ojos así de un lado y a él le encantaba ser cruel Just to make me feel bad. Y él le disparaba a cervatos, eso es un pequeño venado cachorro, solo para hacerme sentir mal. And he'd say, oh, preacher, like y él decía, oh predicador, eres como los demás, tú tienes corazón de gallina, tú serías un buen cazador si no fueras predicador. Said, souls, said, yo le dije, Bert, yo estoy cazando almas. Y le dije, Tú tienes una y está perdida. ¿Ven? Y él, ah, vuélvete en sí. Dijo, Billy, me caes bien, pero dijo, no me hables de eso a mí. Así que él le disparaba a esos pequeños cervatos y, y eso simplemente me hacía sentir tan mal.

Así que no es nada en matar un cervato si la ley lo permite. Pero no dispararles solamente para dejarlos tirados ahí y uno jactarse al respecto, eso está errado, hacer eso está errado. Solo dije eso para justificar aquí a mis hermanos cazadores, ¿ven? Para que ustedes vieran lo que estoy queriendo decir. Notice this, that we find that this man... Ahora fíjense en esto. Nos damos cuenta que este hombre, un día yo fui allá, mi esposa y yo juntos, y él había hecho un pequeño pito que al soplarlo sonaba exactamente como un cervato cachorro llorando. Ustedes saben ese balido raro que ellos hacen. Well, as long I'd been working, I hadn't got it through in time in a meeting, and I went up to hunt with him. And... Pues, mientras eh, yo había estado trabajando y no había terminado a tiempo, habiendo concluido una reunión y fui allá a cazar con él. There'd been a lot of hunting going on. the you know, First time a gun fires in that country, them whitetail. You have, you thought Houdini was a escape artist. He was an amateur to them. Y por allí ya había ocurrido mucha cacería. Y al primer disparo de un rifle en esa zona, y esas colas blancas, ustedes ustedes pensaban que Houdini era un artista de escape, él era un principiante comparado a ellos. And the first thing you know, they all hide. Y de repente todos se esconden. Night, they, they y si hay claro de luna, se alimentan de noche o se meten debajo de un arbusto o algo y no se mueven. Then we see... Entonces vemos aquel día. Yo le dije, Bert, ¿será posible que tú, tú vas a usar ese pito? Él dijo, Ah, predicador, tú eres tan cobarde, corazón de gallina. Dijo, vuélvete en sí. Y salimos y metimos algunos emparedados en nuestras, en nuestras camisas íbamos of the, of the a cazar como hasta mediodía por los bordes de la parte superior de la, de la sierra presidencial y luego separarnos y bajar de regreso. Si matábamos un venado, sabríamos dónde estaría colgando, iríamos a sacarlo en un día o dos y lo colgaríamos. So, inches así que había como o oh, como cuatro pulgadas de nieve o quizás seis algo así era un buen tiempo para arrastrar. y salimos de camino continuamos por ahí, arriba en la montaña y no había huellas no había nada. The moon shining at night, the deer. la luna reflejando en la noche y el venado. Bert was in front of me, leading the way. And so, um, I was walking along behind him. Bert estaba delante de mí sirviendo de guía y yo iba caminando detrás de él. Y de repente él se sentó así, la nieve estaba seca. Was way high in the mountain, then. Y él comenzó a meter la mano, yo pensé que iba a comerse el emparedado y que de ahí mismo nos separaríamos porque ya estábamos muy alto en la montaña

así que él tomó este pito y me miró con esos ojos de lagartija y alzó la mirada hacia mí y puso el pito a la boca así. Y yo dije bert en verdad vas a hacer eso Él dijo, oh... And he blowed like that and to my surprise about 50 yards from me just across a great big stood up. Él dijo, oh, y él le sopló. Y, para mi sorpresa, como a 50 yardas, ahí al frente se levantó una enorme gama. Now the was the deer. Ahora, la gama es la madre venado. Was, y ahí estaban sus grandes ojos color café y esas orejas paradas. Ven, ella huyó. Ahora, ella era una madre. Ven. Y su bebé estaba llorando. Y no importaba si los demás salían o no, había algo en ella. Ella era una madre. Entonces Bert mirando de esa manera, y él sopló de nuevo muy bajito, y ese venado salió caminando directamente al descubierto. Now that's unusual, very unusual. Walk out like that. Ahora, eso es raro, muy raro que salgan caminando así. Y ella estaba mirando alrededor, con esa gran cabeza alzada y sus ojos mirando alrededor. Después de un rato, el cazador extendió la mano y agarró el rifle, y ella vio al cazador. Por lo regular, ellos solo saltan y desaparecen. Ustedes saben cómo es, rápidamente. Pero saben, ella no se movió. Ella se quedó allí y lo miró a él de lado. Había volteado su cabeza y lo estaba mirando. Oh, yo pensé, Bert, tú no puedes hacer eso. Sí, ella no estaba poniendo algo. She wasn't hypocritically. She wasn't acting. She was born in her. She was a mother. Vean, ella no estaba fingiendo algo. Ella no era hipócrita. Ella no estaba actuando. Desde adentro le nacía. Ella era una madre. And that baby, I don't care if it costed her life. It was in trouble. She was trying to find that baby. It was in trouble. y ese bebé no importa si le hubiera costado la vida estaba en problemas ella estaba tratando de encontrar a ese bebé estaba en problemas she was the instinct in her. She was mother. ella el instinto en ella era de una madre y ella vio al cazador pero su mente no estaba en el cazador sino en ese bebé en problemas ese pequeño y Pull the safety down on this y así que él le quitó el seguro a este calibre 30.06. Oh, oh, él tenía una puntería mortal. Él niveló ese rifle. Yo, yo, sencillamente tuve que voltear mi rostro. Yo no pude evitarlo. yo, yo no pude mirar.

Y Yo, yo, él tenía una puntería tan exacta. Él apuntó. Yo pensé, yo no soporto mirar eso. Yo le di la espalda. Y yo yo dije, "Señor, ayúdalo para que él no haga eso." I, I felt so sorry that poor mother stand there hunting for a baby. Yo, yo sentí tanta lástima por esa pobre madre parada ahí buscando a su bebé. Y yo sabía que ella no lo estaba fingiendo. Ella era una madre. Ella hubiera corrido en cualquier otro momento. Ella no se hubiera levantado con nosotros pasando por ahí. But there was in her. Pero había algo en ella. Y esperé y esperé. Y el arma nunca se y esperé y esperé y el rifle no disparó. Well, pues me pregunté, ¿qué es lo que pasa? Waited, y esperé, y entonces volteé muy lentamente y vi el venado parado ahí, aún estaba mirándolo a él. Barrel, like y miré el cañón del rifle y se movía de esta manera. He just, él estaba tratando de apuntar y no podía hacerlo. Él tiró el rifle al suelo y miró alrededor hacia mí y esos grandes ojos habían cambiado. Las lágrimas estaban corriéndole por las mejillas. Él me agarró del pantalón y dijo, Billy, guíame a ese Jesús del que estás hablando what was it he saw something real see que fue el vio algo real then that little mother deer had to display a loyalty a real loyalty that made that cruel hunter there that had the wickedest heart i ever seen. esa madre venado tenía que desplegar lealtad una verdadera lealtad que le causó a ese cruel cazador

He's a deacon in a church there now. A wonderful Christian because he saw something that wasn't put on. It wasn't a make-believe. It was real. El ahora es un diácono en una iglesia allá. Un cristiano maravilloso porque él vio algo que no era fingido. No era algo manufacturado. Era real. Oh, brothers, sister, if this church, if this people tonight, if you and I. Oh hermano, hermana, si esta iglesia, si esta gente, en esta noche, si ustedes y yo, there's something real, not a put on. hay algo real, no algo fingido. You might see some on, but there's a thing. Ustedes pudieran ver a algunos fingiéndolo, pero existe la cosa genuina. In a man that makes him live for God. Hay algo en un hombre que lo hace vivir por Dios. There's a genuine Holy Spirit tonight, brother. That's not a put-on. Hay un genuino Espíritu Santo esta noche, hermano, que no es fingido. It's a genuine thing. La hay. Es una cosa genuina. And how many here would like to be as much Christian and as loyal to Christ? Death, persecution, anything else, you'd love to be as much Christian as that dear was a mother. ¿Y a cuántos aquí les gustaría ser tan cristianos y tan leales a Cristo, en muerte, persecución, cualquier cosa, les gustaría ser tan cristianos como esa madre venado fue una madre? Would you like, would you like to be that? ¿Les gustaría? ¿No les gustaría ser así? Kind of Yo anhelo ser esa clase de cristiano que aún como esa mujer sirofenicia de anoche, ella era esa clase de cristiana. Esta, de hoy, de cristiana. Real, esta reina de la que estamos hablando esta noche era esa clase de cristiana. Cuando ella vio algo que era real, ella estaba lista. Dios nos esta noche a recibir algo real, Cristo dios nos ayude esta noche para recibir algo real a cristo inclinemos nuestros rostros solo un momento mientras oramos tonight, if is, if here, quiet, like savior, like ahora me pregunto en el edificio en esta noche si habrán, si habrán algunos aquí mientras están muy quietos, si habrán algunos aquí que les gustaría y no conocen a Cristo como su Salvador personal y les gustaría conocerlo a Él como su Salvador, ¿levantarían ustedes la mano? Una, dos, tres. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. i wonder if there's some here tonight that's claimed to be a christian maybe a member of a fine church of a great bunch of people but yet you know down in your heart that you haven't got christianity in your heart born into it. me pregunto si habrán algunos aquí esta noche que han afirmado ser cristianos quizás miembros de una fina iglesia de un magnífico grupo de personas. pero sin embargo saben muy en el fondo en su corazón que no tienen cristianismo en su corazón nacido de allí. just like that mother was deer was born to be a mother she was mother through and through. así como esa madre venado nació para ser madre ella fue una madre hasta la médula. and you'd like to become a real christian like that little mother deer was a mother would you raise your hand and pray for me brother Branham? Y a ustedes les gustaría llegar a ser un verdadero cristiano, como esa madre venado fue una madre. ¿Levantarían las manos para así decir, ore por mí, hermano Branham? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Por todo alrededor, arriba en los balcones, veo su mano standing there snow all down my neck wet you see that man lay in their hot talked to him held his hand cried with him but told him about the bible and everything Padre celestial yo no tenía la menor idea en ese día frío de noviembre parado ahí con nieve que se me había caído eh, por el cuello mojado viendo a ese hombre tendido ahí como, el, como le hablé lo tomé de la mano, lloré con él, pero le conté acerca de la Biblia y todo así. He said, oh, right. Y él dijo: Oh, quizás tengas razón. Pero viendo que tú te tuviste que enviar algo tan real, justamente en la manera de la naturaleza, que que él él simplemente no pudo evitar ver que había algo real. Servant, y ahora Él es tu siervo, Señor. Now many here ahora hay muchos aquí esta noche. Algunos de ellos levantaron sus manos, Padre, que nunca han sido cristianos y quieren llegar a serlo. God, just don't let them be one of these just running, join church or take some farm or creed or baptism. Dios, no permitas que sean solo uno de estos que corren y se unen a una iglesia o toman alguna forma o credo o bautismo. But let it be born in their heart Christ. Si no permite que Cristo les nazca en el corazón. And those who join church, they, they're seeking, Lord, like perhaps the, the little woman, the little queen we've been talking about. y aquellos que se han unido a la iglesia ellos ellos están buscando señor como quizás la la mujercita la reina de la que hemos estado hablando ella ella estaba hambreando por algo y, y ellos también señor y cuando ella vio algo que era real que identificó a Dios en seres humanos, ella entonces estuvo lista. And she said, be the Lord God of y ella dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel. She wanted no more to do with pagan farms. Ella no quería más que ver con cosas paganas. Y Padre, muchos aquí en esta noche, no cabe duda, están en esa misma condición. If they can just see si ellos tan solo pudieran ver algo real. Y tú nos dijiste cuando estuviste aquí en el mundo lo que acontecería en este día. Nos ha sido dicho que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sabemos cómo fuiste identificado y cómo los fariseos fallaron en ver eso. Forms of and so forth. Señor, los mismos grupos hoy en día están fallando en verlo al pertenecer a la iglesia, uniéndose, teniendo ciertas formas de credos y demás identifying himself with the people as you promised you would. Ellos, ELLOS FALLAN EN VER al Mesías, el gran Espíritu Santo identificándose con la gente como tú prometiste que harías. Concede en esta noche, Señor, que cada uno se dé cuenta y pueda ver tu presencia. Amen. Come into their heart the text are uh, greater than Solomon is here tonight y que el texto baje en sus corazones más que Salomón está aquí esta noche That's Jesus Christ the resurrected son of God ready to come and to convert and to make hearts new and to put in them a born experience of God just like that mother dough es Jesucristo, el resucitado hijo de Dios, listo para venir y convertir y hacer nuevos los corazones y colocar en ellos una experiencia de haber nacido de Dios, así como esa madre Gama. Algo en que ella no tuvo nada que ver. Por la gracia de Dios, ella fue escogida para ser un venado. Ella fue escogida para ser una madre, una madre leal. Y tú nos dijiste que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. I pray, God, that you'll let every one of those who has that drawing in their heart, like the little lady did, to find God, that tonight there be something real happen that they'll see. Serve Him. Yo ruego, Dios, que permitas a todo aquel que tenga esa atracción en su corazón, como la tenía esa damita, que busque a Dios y que en esta noche acontezca algo real que ellos puedan ver y así servirle a Él. For greater than Solomon is here. Porque más que Salomón está aquí. We in Jesus name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now, silently, just we come to the altar, Ahora reverentemente, en silencio, antes que vengamos al altar. Por favor, nadie se mueva, solo sean muy reverentes por un momento. Esta es una hora muy solemne, un momento solemne. Se están tomando decisiones. Muchos levantaron sus manos.

Y les ha sido enseñado que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, ¿este Espíritu Santo del que estamos hablando será Jesucristo? Seguro, sí lo es. Ven, Él es Dios conocido como Dios, el Espíritu Santo, no es otro Dios, es el mismo Dios. Father, son, gods, God, forms, padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, son tres atributos del mismo Dios. ¿Lo ven? Simplemente el mismo Dios en tres formas. ¿Ven ustedes? De otra manera, como en tres oficios. Ustedes saben, cuando Él sirvió como Padre y luego como Hijo. Es Dios condescendiendo, viniendo de uno quien no podía ser tocado, con solo tocar el monte tenían que morir, hasta nosotros poder palparlo a él en carne. And now he's in you. Y ahora él está en ustedes. Él los ha santificado a ustedes con su sangre para él poder vivir en ustedes. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Ven? Es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. ¿Ven? Y ese es Cristo esta noche, el Espíritu Santo, Él es el mismo. Y ustedes son, él es la vid y ustedes los pámpanos. Tengan fe en él. Y si él se identifica en esta noche de estar entre nosotros, ahora, si él se parara aquí con cicatrices, ese sería un ser humano. Eso es carne. Cualquiera puede imitar eso. A human being can Un ser humano puede desfigurarse. What like? O quizás nosotros no conocemos la apariencia de Jesús, solo tenemos la, la, la idea del artista, la psicología al respecto de cómo se veía él. Hoffman, had one kind, another, and how many more? Hoffman tuvo una idea. Salman otra, y cuantos más. Pero ¿cómo le conocerían? Sería por su vida. Porque si un hombre se parara aquí con marcas de espinas en su mano y cuanta más cosa, ese sería un impostor. Porque cuando Jesús mismo venga, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará, ciertamente. But his is here. Pero su espíritu está aquí, ¿ven? Y si nosotros tan solo podemos dejar que nuestras mentes sean sujetas a la de él. Let the mind that was in Christ being you. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Él es la palabra y la Biblia dice la palabra de Dios. Which, how many knows that Jesus was the word? Lo cual, ¿cuántos saben que Jesús fue la palabra? Eso está en la Biblia, en Hebreos 4. Y la Biblia dice es más cortante que toda espada de dos filos

Ahora, ustedes sentados por allá, yo no voy a llamar la línea de oración porque voy a hacer un llamado al altar. Pudiera haber algunos aquí que nunca han estado en las reuniones. That I, that I yo no veo ni una sola persona en el edificio que, que conozco. 30, Alguien estaba diciéndome que hubieron como 30 o más que fueron llamados anoche.

Ahora, ustedes solo crean y tengan fe, cada uno de ustedes, aquí, por todo el alrededor, en estos catres, camillas, donde estén. Believe. Don't think you're hopeless. Crean, no piense que su caso no tiene remedio. Ahora, si yo pudiera sanarlos, lo haría, pero yo no puedo sanarlos yo pudiera poner manos sobre ustedes y es mi intención hacerlo con todos los que tienen esas tarjetas and they give cards every day. y se reparten las tarjetas cada día así que es la intención mía hacer eso pero eso es es solo como gesto que yo creo juntamente con ustedes But look, Why don't you just touch him? Pero miren, ¿por qué no le tocan a él? La Biblia dice, él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades. Is that right? yeah. ¿Es verdad eso? Bueno, si él es un high priest, then he would certainly act in the same hizo he did then. Pues si él es el sumo sacerdote, entonces él seguramente actuaría en la misma manera como allá entonces. ¿No es así? Él ciertamente actuaría de la misma manera como actuó allá. Muy bien, ahora ustedes tóquenlo a él por fe. Ahora, Padre Celestial, la reunión es tuya. Pero yo he enseñado en esta noche respecto a esta mujer viendo algo real. Cuando ella vio ese espíritu de discernimiento sobre Salomón. Y estamos seguros, Señor, que tus palabras son verdad. que eso como en los días de Salomón. Tú dijiste que eso volvería otra vez, como fue en los días de Sodoma, justo antes de la venida, y que tú eras el mismo ayer y hoy y por los siglos. The works that you did, we'd do also. Las obras que tú hiciste, nosotros también las haríamos. Y tú eres el sumo sacerdote en esta noche que puede compadecerse de nuestras debilidades. How much more do we need? Cuánto más necesitamos. Cuánto más necesitaron aquellos judíos para ver que él era un profeta. Things, they, Una virgen concibió y todas estas cosas, pero ellos sus credos los cegaron. Lord, there's some here come like, maybe not from Sheba, but they've come from many places. Señor, hay algunos aquí que han venido quizás no de Sabá, pero han venido de muchos lugares. I pray God that you'll identify yourself tonight Yo ruego, Dios, que te identifiques en una manera real en esta noche. Y luego identifícate en ellos como se identificó el instinto de madre en ese venado aquel día.

Y solo crean. Vean, esto quizás no, el Espíritu Santo quizás no se agrade en hacer esto. Si así es, llamaré una línea de oración. Pero aquí estoy parado. Just, 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 just pray. Alguien por allá, aún si, sí, no prefiero los que... Tienen tarjetas de oración, solo, solo cualquiera, solo, solo oren. Por supuesto, yo no sabría, pero ustedes solo oren y vean. Solo digan, Señor Jesús, yo sé que ese hombre no me conoce, él no sabe nada acerca de mí, pero yo sé que yo creo. Su fe es inconsciente. No presionen ni salten. Al hacerlo, se alejan. Pero es que ahí está junto a ustedes. Solo descansen y crean. Ahora solo crean y tengan fe. have faith yes will amen sean reverentes solo tengan fe solo crean sometimes your faith is unconscious you have it you don't know it algunas veces su fe is inconsciente uno la tiene y no lo sabe that little woman had it she didn't know it's a mujercita la tenía y no lo sabía how many of you have ever seen the picture of that angel of the Lord that light ¿Cuántos de ustedes han visto la fotografía del ángel del Señor, esa luz? It's, it's right now, but... Fue tomada aquí mismo en Texas, ahora ha sido tomada en distintas partes del mundo. Think, ¿Pero qué piensa usted, señor? Believe, right ¿Cree usted sentado aquí en la esquina? <coughs> like so Parecía que usted estaba mirando muy ansiosamente. Usted padece de varias cosas. Usted tiene complicaciones, muchas cosas. Now, that, Ahora, cuando yo dije eso, le llegó un sentir muy raro, ¿no es así? That's right, raise up your hand. Si eso es verdad, levante su mano. Ahora, yo soy un desconocido por completo para usted. No lo conozco. Eso es verdad. ¿Sabe qué? Esa luz acaba de posar sobre usted. Ve, eso es lo que usted sintió, como un sentir muy dulce. Yo lo estaba observando mientras descendía. Ahora sí.

Si Dios me dice quién es usted, cuál es su nombre, ahora usted tiene un buen contacto con él, ¿creerá usted que yo soy su profeta o su siervo? Excuse me, and locked and locked, Discúlpenme, esa es una piedra de tropiezo para muchos, ¿ven? ¿Lo cree usted? Your Mr. Sturgeon. That's right, raise your hand. Praise the Lord.

es una especie de luz de aspecto ámbar descendiendo sobre la dama. Ahora, el problema que tiene, ella sufre dolores de cabeza que la molestan mucho. Eso es correcto. Right, like a... Si eso es correcto, levante su mano de esa manera. That's that's right. Yo nunca la he visto en mi vida. Eso es verdad. Eso es correcto. Dolores de cabeza le molestan, como migraña, pero la van a dejar. Amén. Créalo. Ahora el, hay un hombre sentado ahí al lado suyo y él me está mirando tan sinceramente y esa luz se está moviendo directamente hacia él. And the man is y el hombre está sufriendo de sus ojos pero si él cree dios sanará los ojos y se los restaurará. You All right. lo cree usted muy bien

You believe. Muy bien, usted crea. El hombre sentado junto a usted con lentes mirando en esta dirección. Sí, usted está usando lentes, pero ese realmente no es su problema. Usted tiene algo mal con su espalda, por lo cual está deseando que ore. Si eso es correcto, haga un gesto con su mano. Muy bien. Ese joven sentado junto a usted, a su lado. Él ha tenido muchos problemas, ese joven, sí señor, con la corbata roja. Usted ha tenido muchos problemas en su familia y cosas.

No ven a luz moviéndose de atrás y posando allí. She's with in her Ella está sufriendo con un problema de la vista y también de la vejiga. Oh, o oh, se le va a pasar por alto. Lord God, help me. Señor Dios, ayúdame. Her name is Su nombre es la señora Chambers. Believe with all your heart, Mrs. Chambers. Raise up to your feet. Crea con todo su corazón, señora Chambers. Póngase de pie. Levántese para que la gente vea quién es usted. Yo soy un desconocido. Nunca la he visto en mi vida. Sí. Well. Ya se le ha ido, Jesucristo la sana. Now, Ahora, si ese no es Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos, entonces, ¿dónde está? Did he to do it. ¿Prometió él hacerlo? All it All right. Todos los que lo creen, levanten su mano. Muy bien. Do you want to be a real Christian? You ¿Quieren ser verdaderos cristianos, ustedes que levantaron la mano hace rato, así como fue esa madre venado? Mientras el Espíritu está presente y la unción está sobre nosotros, ¿por qué no se abren paso y vienen y se paran aquí junto al altar por un momento? Si están buscando a Dios para salvación, ¿pasarían aquí? ¿Vendrían aquí a este altar y se pararían aquí conmigo solo por un momento? Raise up, that's it. That's right. God bless you. Levántense, eso es, eso es correcto, Dios les bendiga. Cualquiera en el edificio, donde quiera que estén, ¿pasarían? Eso es correcto, vengan ahora, ustedes que quieren encontrar a Cristo, nunca estarán más cerca a Él, sino hasta que se encuentren con Él. He's here. He's identified something real. Él está aquí, Él se ha identificado, es algo real. Ustedes se han unido a la iglesia, ahora para muchos de ustedes miembros de iglesia, ustedes se han unido a la iglesia, pero eso es todo lo que tenían. Tienen deseos de ver algo real. Eso es exactamente lo que Jesucristo mismo se identificó ser. Crying, Miren este niño viniendo aquí llorando, las lágrimas corriendo por su carita. No They been Con razón, ellos son tiernos, ellos no han pasado por tantas cosas. los adultos Ahí viene otro por el pasillo, otro viniendo de la parte de atrás, niñitos, cuando los adultos lo han ignorado. Ir, si no, desvamos, ¿No desean pasar? Vengan aquí ahora y párense alrededor del altar. Ustedes miembros de iglesia, ustedes que quieren tener una experiencia de Cristo en su corazón, ¿no pasarán aquí? Si él si él conoce su corazón y ustedes saben que no pudieran esconderlo, ¿no vendrán ahora mismo para pararse aquí antes que avancemos? Vengan aquí, párense aquí para orar. ¿Lo harán? Come. Stand for him. You stand for him. Vengan, demuestren, párense por él, ustedes párense por él. Si se avergüenzan ahora de él, él se avergonzará de ustedes allá. Remember, he is here. Recuerden, Él está aquí. La escritura dice que esto acontecería y aquí está Él identificándose de estar aquí. If you're a si usted es un miembro de iglesia y no conoce a Cristo como una verdadera experiencia, ¿no pasaría en este momento? Now, I'm not much to persuade people. Ahora, no acostumbro mucho a persuadir a la gente. Plus his word being made Lo único que yo puedo decir es decirles la verdad. Y si la presencia de Cristo, más su palabra hecha manifiesta, allá arriba en el balcón, ustedes que levantaron sus manos, hermana, hermano, si ustedes quieren bajar, vamos a esperar aquí mismo. Bajen y reúnanse alrededor del altar, solo para unas palabras de oración. Dejen que el mundo sepa, dejen que Jesús sepa que ustedes, que ustedes no se avergüenzan, ustedes, ustedes quieren ser verdaderos cristianos. ¿No vendrían mientras estamos esperando solo unos momentos? Miembro de iglesia, tibio, descarriado, ¿no vendría a pararse con ellos ahora? Venga aquí y párese acompañándoles. Ustedes que no han tenido, si no han tenido una experiencia con Dios, que son nacidos en el reino de Dios de esa manera. ¿Qué más, ver? ¿Qué más quieren ver? Recuerden, les digo en el nombre del Señor, si ustedes me consideran ser su siervo, de acuerdo a la Escritura, esta es la última señal que la iglesia verá.

Don't put off for something else. No lo aplacen por alguna otra cosa. Satan trying to get you to look over. Satanás está procurando hacer que lo pasen por alto. Vengan ahora mientras hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él

que están preocupados y algunas de estas personas son de su vecindario, que asisten a su iglesia o algo, si ustedes están interesados en, en que almas vengan a Cristo y ustedes creen que esto es Jesucristo. Ahora recuerden, yo no soy Jesucristo, yo soy su hermano, un pecador salvo por gracia. Yo soy igual que ustedes. Pero es Jesucristo el Espíritu Santo que está aquí con nosotros guardando su palabra. He, he he él no tiene que hacer esto, pero él prometió que lo haría. Jesús no tenía que sanar a los enfermos, pero la Biblia dice que lo hizo para que se cumpliese lo que fue prometido. Now we don't care what brand that you to. Ahora, no nos interesa a qué clase de iglesia usted pueda pertenecer. Si usted cree que Jesucristo está presente y cree que existe una experiencia de un nuevo nacimiento,

¿Han visto la realidad de la resurrección de Cristo? Now to ask in and to Ahora voy a pedirle a la congregación que se ponga de pie por un momento en reverencia y respeto. Now, done, do, it, Cada uno de ustedes crea, confiesen todo lo que han hecho, es todo lo que pueden hacer. Y luego pídanle a Dios que les perdone. Y acéptenlo. Créanlo. Now let everyone pray in your own way. Ahora, cada uno ore a su propia manera. Our Father, we come to you with Nuestro Padre Celestial, venimos a ti con almas arrepentidas. The dear, deep, real, like the Queen of the South. ¿Cómo penetró profundo esa corta historia de esa madre venado, que la gente quiso hacer algo o ver algo real, como la reina de Sabá, quien vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón? Y más que Salomón está aquí, el salvador de la humanidad, Jesucristo de Nazaret. Save them, Father, forgive their sins, wash their souls in the blood of the lamb, and give them an experience of being born a Christian. Salva a los padres, perdona sus pecados, lava sus almas en la sangre del cordero y dales una experiencia de nacer como cristiano. Ningún otro animal, nadie más pudiera haber hecho eso, sino la madre venado. Eso es lo que ella era. Lord, it, it, Danos esa experiencia, Señor, ahora, una experiencia de haber nacido de nuevo en el reino de Dios, mientras el Espíritu Santo está presente. Concédelo, Señor, concédelo, Señor. Ahora cierren sus ojos, levanten sus manos y digan, hagan su confesión diciendo, Jesús, yo ahora creo, acéptame así como soy, no hay más que pueda hacer. Heal my sick body. Take me, Lord. Sana mi cuerpo enfermo, acéptame Señor. Yo creo que tú estás aquí. El Espíritu Santo está aquí identificándose. Grace, Lord, do, Sálvame por tu gracia, Señor. Es todo lo que sé hacer en el nombre de Jesucristo. Grant. Hermano Grant, ¿nos puede despedir en oración?